tarda. Gràcies per l'invitació al Decidim. Estem estaria molt contentes de poder participar en aquesta jornada de pensament crític al voltant de la tecnologia i dels drets. Com sabeu, avui venim a parlar de la censura algorítmica, una qüestió que està suposant un gran repte. I, d'alguna manera, per fer un petit context d'on ve aquesta intervenció d'avui, estàvem comentant ara amb la Sara, el mes de març es va fer públic que l'Oberaxe, que és l'Observatori sobre Estigma i Xenofòbia, feia pública una nova eina. Una eina que consistia en un algoritme de rastreig de discursos, en concret per localitzar discursos d'incitació a l'odi. A partir d'aquí, us volem compartir en aquest duet que farem amb la Sara una sèrie de reflexions al voltant d'aquestes eines en general i no només en relació a l'eina de l'Oberaxe. La primera, d'alguna manera, és la de l'expectativa tecnològica. Estem en un moment on s'està començant a generar un efecte miratge, quasi una ebrietat, en el que sembla que a través de les noves tecnologies puguem resoldre una quantitat de problemes, molts d'ells que afecten, lògicament, a l'exercici de drets i llibertats. I, d'alguna manera, posem la reflexió sobre fins quin punt s'està generant una expectativa real, realista, sobre la possibilitat i l'efectivitat d'aquestes eines. Avui en dia, per exemple, quan s'està fent aquesta publicitat, no? Sempre que haguem trobat l'eina definitiva, on no arriba l'humà, arribarà la tecnologia per resoldre els discursos d'incitació a l'odi. Però, al mateix temps, sabem que l'estat actual de la tecnologia, de la tècnica, no permet processar amb garanties del llenguatge natural. Es generen tota una sèrie de reptes importants, no només en la censura algorítmica. Jo que em dedico, soc advocada, i precisament el cap de setmana passat estava en un congrés a París sobre dret i tecnologia i ens plantejaven la substitució de lògiques, és a dir, la lògica numèrica, la lògica estadística, com a substitut de l'espai deliberatiu, a l'espai del raonament, de la contradicció i del debat. I com deia, doncs, conceptes com la bona fe, la intenció, com es mesura això a través d'aquestes eines? Què passa quan es dona el fenomen de reapropiació política de termes com marica o bollera? Els algoritmes sabran diferenciar qui està emetent aquests discursos, amb quina finalitat, o que al revés acabaran tenint una efecte contraproduent fins i tot contra els col·lectius dissidents que estan exercint aquests discursos? D'alguna manera, ens trobem en un salt quàntic. Fins ara hi ha hagut una gran crítica envers la moderació de continguts per part de les grans plataformes digitals. Totes i tots coneixem exemples fins i tot ridículs, com el fet que Facebook hagi pogut censurar campanyes, per exemple, de la FUNAI a Brasil, en què apareixien dones indígenes amb els pits i els mugrons a l'aire, com molts altres exemples. I precisament, doncs, si fins ara havíem estat crítiques en aquestes polítiques privades de delimitació de discursos legítims que no estan ancorades en els estàndards internacionals, fem el salt abans d'haver resolt aquest vincle, aquest respecte amb els estàndards internacionals, ja estem fent el salt als algoritmes que de nou queden, evidentment, en mans privades i, per tant, amb una manca de participació pública i, notablement, dels col·lectius afectats per dissenyar aquestes eines, per entendre-les i també per anticipar els biaixos de resultats que es puguin generar. Un altre dels grans reptes és el de l'accés a la justícia. La justícia també pateix un procés transformatiu. Fins ara no s'havia parlat, per exemple, de justícia i de litigació climàtica. Estem començant a encetar aquest capítol. I en molts altres àmbits, com els drets de consumidors i consumidores, també estem inaugurant aquesta litigació en pro del bé col·lectiu. Però en l'àmbit tecnològic, això segueix sent un repte a desenvolupar i un repte a assolir. I ens plantegem qui i com, quan actuïn
aquests algoritmes que finalment, al final de la cadena, després les cadenes diran és en aquests aspectes tecnològics. Com deia, al final d'aquest recorregut s'eliminen continguts o fins i tot per la reiteració de publicació de continguts indeguts que es tanquin comptes, a on podrem anar a reclamar? Qui detectarà que un contingut ha estat eliminat precisament a través d'aquests mecanismes? A on es pleitejarà? Davant de quin tribunal? Podrem fer litigacions col·lectives o haurà de ser la persona concreta a qui han tancat aquest compte, per exemple, que haurà d'emprendre aquestes batalles de la viu contra Goliat envers les grans plataformes? Quina responsabilitat política i social es donarà, per exemple, en el cas que es tanqui un determinat compte col·lectiu quan es succeït, per exemple, no a través d'algoritmes, però en assumptes que han intervingut, quan es tanca un perfil d'un col·lectiu feminista un mes i mig abans que s'organitzi el 8 de març. I, per tant, amb un truncament de la possibilitat comunicativa i d'autoorganització important i, per tant, amb incidència col·lectiva. Són interrogants que s'han de resoldre i en els que, lògicament, els espais com a Decidim qüestionen més interrogants que respostes, però el que detecta i genera aquestes alertes és un primer pas. I voldria acabar la meva intervenció, després tindrem lloc per fer preguntes i repreguntes, generant també una reflexió ètica. S'està parlant molt de l'ètica en els algoritmes, ètica en el disseny, sobretot, però crec que hauríem de fer una reflexió també des del punt de vista polític. I és quines eines de les companyies privades i també dels estats estem validant els col·lectius polítics. Els discursos d'incitació a l'odi, la lluita contra els discursos d'incitació a l'odi, són un cas paradigmàtic de com una eina antidiscriminatòria que havia de generar benestar i afavorir els drets de determinats col·lectius s'ha tornat en contra amb un lapse de temps molt breu i està servint, com deia, per tancar indegudament comptes o fins i tot per criminalitzar activistes de diferents aspectes àmbits polítics. I com deia, doncs, quan es publicava l'anunci per part de l'Oberaxe d'aquesta nova eina, d'aquest rastreig algorítmic de discursos, els col·lectius, no?, LGTBI, els col·lectius antiracistes, els col·lectius feministes, hem de tenir una veu pròpia i hem de fer un debat intern per veure què validem, què no validem a nivell estatal, però també a nivell privatiu, d'aquestes iniciatives que s'estan fent en nom de la protecció dels nostres drets. Gràcies. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí para hablar de este caso. La verdad es que es un caso súper interesante. Yo llevo ahora estos días leyendo bastante sobre el caso porque tampoco es que sea muy, muy fácil de entender y me gustaría explicar muchas cosas, pero tenemos muy poco tiempo para completar la intervención, así que yo voy a intentar ir al grano y ser muy clara y si hay cosas que no quedan claras, pues después en el turno de preguntas las ampliamos o las retomamos. Yo voy a hacer dos cosas, ¿vale? Primero, voy a explicar en qué consiste esto del protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea y el algoritmo que se plantea introducir como parte de este protocolo. Y después le voy a hacer dos preguntas. En primer lugar, me pregunto si podemos considerar que el protocolo puede ser realmente útil y eficaz y para qué objetivos. Y en segundo lugar, me voy a preguntar si, más allá de su eficacia, puede ayudarnos a mejorar la calidad democrática, a ganar soberanía digital o a garantizar mejor nuestros derechos fundamentales, que al final de todo es de lo que se trata todo esto, ¿no? Así llegamos con el primer punto. ¿En qué consiste este protocolo? El protocolo, lo comentaba Laia, reúne a distintos actores públicos y privados, el Consejo, la Fiscalía General, distintos ministerios y también algunas organizaciones sociales y una asociación de representantes de las grandes corporaciones tecnológicas que han estado involucradas en la redacción del protocolo, ¿vale? Microsoft, Google, Facebook han digamos, podido ejercer presión por sus intereses en la redacción del protocolo. Ahora mismo, este protocolo consiste en lo siguiente. Desde el OBERAXE, que mencionaba Laia, que es el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
se hace de forma diaria una búsqueda manual de palabras clave para detectar posibles discursos de odio en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, ¿vale? En estas grandes plataformas. Si desde el OVH encuentran, detectan posibles discursos de odio, alertan a estas grandes compañías, a las plataformas, y esperan a que ellas decidan si quieren eliminarlo o no, de acuerdo, y cito literalmente, con sus propias políticas, términos de servicio, estándares o normas de la comunidad. Y esto se reitera mucho y se aclara mucho todo el rato a lo largo de la redacción del protocolo, y creo que es importante decirlo. Además, si desde el OVH se encuentran casos que puedan comportar delito de odio, pues entonces lo elevan a la Fiscalía General del Estado, a la unidad de ciberdelincuencia, ¿no? Por ejemplo, entre el último periodo del que tenemos datos, porque se emiten boletines periódicos, que se corresponde con los datos de entre mayo y junio de 2021, el OVH se identificó y comunicó 607 contenidos que consideraba potenciales discursos de odio a estas plataformas, de los cuales solo un total de 343, tras varias comunicaciones, fueron eliminados por estas plataformas. Para sustituir todo este procedimiento manual y humano que opera ahora mismo en el protocolo contra los discursos de odio y para agilizar el proceso, se plantea incorporar al protocolo un algoritmo desarrollado dentro del proyecto europeo ALRECO. Se busca automatizar la detección de esos discursos de odio, en concreto se centra en los discursos de odio racista, xenófobo, islamófobo, antisemita y antigitano, y busca automatizar también la clasificación de la gravedad de esos discursos que se han detectado, ¿vale? El algoritmo se restringe al caso, o al menos los informes que están publicados. Yo he basado toda mi intervención en los informes que están publicados en la web de OVH y del proyecto ALRECO. Todos podréis acceder a la misma información que yo. Según se especifica allí, el algoritmo se restringe al caso de la plataforma Twitter. No se explica por qué, pero se restringe al caso de la plataforma Twitter. Y el algoritmo se plantea como un sistema de aprendizaje de máquinas supervisado. Esto, para los que no sepáis lo que quiere decir es que previamente, es un sistema que previamente es entrenado por humanos para aprender a hacer esa clasificación de gravedad de los discursos del odio. Entonces, para entrenar ese algoritmo y que pueda funcionar durante un tiempo, un grupo de personas sigue este procedimiento. En primer lugar, crea un banco de palabras que se refieren a los colectivos protegidos, ¿no? Entonces, hay una base de datos de palabras, que es como el core del sistema, bueno, a partir de lo que se construye, y algunos ejemplos son migración, gitano, sudaca, frontera, pero lo podréis ver, hay muchas otras palabras, ¿no? Después de crear este banco de palabras, se hace una captura diaria, ¿no?, de listas de tweets en base a distintos criterios. Uno es el banco de palabras, pero otros pueden ser una recopilación manual de distintas listas de tweets por circunstancias particulares de la agenda mediática, política o lo que sea. Y entonces, una vez que se tienen estas listas de tweets, se analizan en dos fases, ¿vale? La primera, en primer lugar, se hace un análisis cuantitativo del contenido de esos mensajes de Twitter para ver si contiene palabras del banco de palabras que antes se generó, y entonces, en base a si aparecen o no esas palabras en el contenido de los tweets, esos mensajes se clasifican como de discurso de odio o no de discurso de odio. Es como una primera clasificación. En segundo lugar, estas personas lo que hacen es que leen los mensajes que se han recopilado, los leen, y los clasifican en una escala de intensidad del discurso de odio, ¿vale? Y esta escala incluye el odio extremo, el odio ofensa, el discurso neutro o lo que llaman el discurso upstander o el discurso de defensa de los colectivos, la creación de contranarrativa. Entonces, esos mensajes son clasificados en esa escala de intensidad de odio. Simplificando, lo que se está haciendo aquí es, el objetivo de esto es hacer una base de datos con dos listas, una que contiene los mensajes que se han recopilado, que serían los inputs del sistema, y otra que contiene la etiqueta de intensidad de odio que corresponde a ese mensaje según esas personas que lo han etiquetado de manera manual. Entonces, una vez que se tiene esa base de datos de entrenamiento, se llama así, el algoritmo se programa para que ante esta misma lista de mensajes, ante estos mismos inputs, el sistema sea capaz de dar el mismo
mismos resultados, sea capaz de dar los mismos outputs, es decir, otorgar la misma escala de intensidad a los mensajes que se han introducido en el sistema. Se entrena para eso. Entonces, una vez entrenado, se prueba cómo clasifica una lista de mensajes nueva, un nuevo grupo, o sea, unos nuevos inputs, se prueba cómo el sistema los clasifica en esa escala de intensidad de odio. Si la coincidencia entre el criterio de la máquina al asignar esa intensidad de odio al mensaje coincide con la clasificación que le daría una persona humana, si la coincidencia es aceptable, entonces se considera que el algoritmo está preparado para ser puesto en marcha. Y esto es importante, claro, que todo esto que os he explicado ahora, que igual es un poco rollo, yo quería explicarlo para que se entienda en qué consiste el sistema, porque creo que es importante para plantearnos todas nuestras respuestas a las preguntas, ¿no? La primera era, que yo planteaba era si podemos considerar que el algoritmo o este sistema en el que se pretende integrar un algoritmo puede ser útil para los objetivos que se plantean. Desde mi perspectiva o mi experiencia, yo considero que el sistema, tal como está descrito en los informes públicos, plantea algunas dudas, ¿vale? En primer lugar, estos informes públicos son muy poco claros sobre cómo se hará este salto de la clasificación manual de la intensidad de odio de los mensajes a la clasificación automatizada. Es decir, es muy poco claro sobre cómo aprenderá exactamente el sistema a interpretar la gravedad de odio de esos mensajes. Es muy poco claro. Y esto es un problema porque esta clasificación implica una valoración bastante propiamente humana del mensaje que estamos evaluando. Que existe esta valoración humana en la fase de entrenamiento, pero que después desaparece cuando el sistema se pone en marcha, ¿no? Y yo considero que esto es un problema porque, digo esto porque, en primer lugar, las personas entienden cosas como el contexto del mensaje, como la trayectoria o la identidad de la persona que emite ese mensaje, o el tipo de audiencia que puede estar recibiendo ese mensaje y verse afectada por él. Pero además se entiende también el conjunto, las personas entendemos también el conjunto de elementos que componen ese mensaje, ¿no? Que son palabras, pero también pueden ser símbolos y otras estructuras no verbales, como códigos o imágenes, o elementos como las metáforas, o el tono en el que se emite ese mensaje, que puede ser un tono irónico, por ejemplo, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial no están preparados para entender este tipo de cosas, no es su función, porque son cosas que van mucho más allá de identificar si el mensaje contiene dos o cinco palabras clave del banco de palabras o si en esos mensajes se encuentran determinados patrones de palabras que puedan ser vinculados con una determinada intensidad de un mensaje de odio. Por eso creo que cabe preguntarse por la utilidad de intentar recoger en un banco de palabras todos esos posibles elementos o patrones constitutivos del discurso de odio, que pueden ser o palabras o relaciones entre palabras, y lo planteo para que se entienda mejor con algunas preguntas. En primer lugar, me preguntaba qué pasa cuando el sistema se encuentra con esas palabras, del banco de palabras, por ejemplo, pero están mal escritas. ¿Qué pasa cuando falta una vocal o una consonante o cuando hay un punto en medio de dos letras, ¿no? ¿O qué pasa si un mensaje de odio se compone de palabras que no están en el banco de palabras? ¿Qué pasa si hay un mensaje de odio pero que no contiene palabras de las que se han detectado, de las que se han identificado en el banco de palabras? Lo que ocurre es que el sistema puede dar lugar a lo que se llama falsos negativos, es decir, casos que deberían haber sido catalogados como discurso de odio y que no lo son, porque el sistema no está preparado para detectarlos. Otra pregunta, que yo creo que es más importante. ¿Qué pasa cuando el sistema no detecta palabras o símbolos que pueden variar por completo el significado o el sentido de la frase que se está evaluando? Como por ejemplo la palabra no. No es lo mismo decir hay que matar a todos los inmigrantes que decir no hay que matar a todos los inmigrantes. Pues si el sistema no detecta esa palabra que cambia por completo el significado del mensaje que se está transmitiendo, aquí podríamos ir al caso contrario, que sería el de los falsos positivos, es decir, casos catalogados como discursos de odio, cuando en realidad no lo son porque no se ha detectado esa palabra que cambia el sentido. Yo creo que estas preguntas son importantes porque el contenido en redes sociales, el lenguaje en redes sociales, es muy informal y es muy variable, ¿no? Y si buscamos un sistema que sea útil en este sentido, debería ser capaz de aprender y entender estas complejidades propias del lenguaje humano, y esto parece bastante complicado.
Muy brevemente paso entonces a la segunda pregunta que planteaba al inicio, que se refería más bien a si, más allá de su eficacia, podemos considerar que el sistema es deseable desde un punto de vista social o político. Yo creo que si no prestamos atención a algunos riesgos que puede conllevar ese planteamiento para automatizar nada menos que la persecución del delito de discursos de odio, el protocolo, vamos a decirlo así, no contribuirá necesariamente a mejorar la calidad democrática, a ganar soberanía digital o a proteger mejor nuestros derechos fundamentales, que es de lo que se trataría, ¿no? Yo veo varios riesgos y con esto acabo. En primer lugar, veo que puede conllevar un riesgo de sobrevigilar a la población, pudiendo poner en riesgo derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos o también como la presunción de inocencia. En segundo lugar, puede suponer una sobrecarga de trabajo en las instituciones, lejos de descargarlas de trabajo, que sería el objetivo, al obligarles a valorar una enorme cantidad de casos que pueden ser totalmente descartables, ¿no? Y esto lo digo porque en el protocolo se plantea una fase final de supervisión humana de los resultados del protocolo algorítmico, ¿sí? Entonces, si implementamos el algoritmo para reducir la carga humana, porque el algoritmo es capaz de procesar muchísima más información de lo que nunca podremos hacer nosotros, entonces es un poco irreal que el pensar que estos resultados puedan realmente ser supervisados por un humano. Es decir, que podríamos vernos en el caso de que en lugar de tener una máquina que nos ayuda, quedaríamos subordinados de alguna manera a la máquina y a su complejidad, ¿no? En tercer lugar, creo que es muy importante destacar que el protocolo pone recursos públicos para comunicar a las plataformas que se han detectado discursos de odio, para que ellas hagan lo que consideren con esa notificación que se les da de que puede haber un discurso de odio. Yo creo que esto, si no se exige a cambio cosas como poder ejercer un control democrático efectivo sobre esas plataformas, es decir, si no se exige, por ejemplo, transparencia para conocer cómo funcionan los algoritmos que regulan internamente los contenidos a los que nos exponen estas plataformas, yo creo que si no se exigen cosas como estas, por ejemplo, entonces en realidad lo que estamos haciendo es poner recursos públicos al servicio de su negocio. Es decir, es algo que les ayuda a mejorar su servicio, que por lo tanto les ayuda a ser más atractivos para más usuarios y así aumentar lo que muchos conoceréis como el que solemos llamar los efectos de red y por lo tanto contribuir a la tendencia al monopolio del sector de las grandes corporaciones tecnológicas, que sabemos que representa una acumulación de poder que no es precisamente buena para la democracia. Y por último, creo que supone un riesgo porque deja a la merced de estas empresas, de alguna manera, el cumplimiento también de otro derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la libertad de expresión, al darles más capacidad de moderar o de censurar de forma opaca, y por lo tanto podría ser de forma arbitraria, los contenidos que allí se compartan. ¿Sí? Es todo. Muchas gracias. Preguntas solo para complementar y que sea más visible. Creo que ni Sara ni yo lo hemos mencionado, pero para que os hagáis una idea, dentro del banco de palabras se encuentran términos como boicot, frontera, sionismo. Entonces, os podéis dar cuenta de quiénes somos los principales usuarios, ¿sí? ¿Quiénes somos los principales usuarios, vamos a decir, de estos términos, pero también en qué sentido y en qué contexto? Lo digo porque igual, ¿no?, para teorizar en lo concreto este dato es importante. Hola, muchísimas gracias. Ha estado bastante bien, pero te voy a llevar un poco a la contraria. Voy a empezar por el principio. No, este protocolo ya nace muerto, ya tiene fecha de caducidad, porque el nuevo marco de actuación va a ser la nueva legislación europea del Digital Service Act, donde no se pone énfasis tanto en el mensaje como en las plataformas. Y que es justo lo que yo creo que he echado menos aquí, porque yo creo que lo importante no es preocuparnos por el mensaje, cómo regulamos el mensaje o el discurso y cómo hacemos que sea. Cómo que funcione eso mejor, sino cómo regulamos y cómo controlamos a las plataformas. Ese es el verdadero problema y el problema de sanción. Y en ese sentido, porque es así como lo está planteando la Unión Europea, la legislación que va a venir ahora va a ir ahí, no tanto regular el discurso, sino regular las plataformas. En ese sentido, me gustaría saber qué piensas, cómo crees que podríamos regular estas plataformas, controlarlas
si había que abolirlas tal vez, como sugieren algunas personas, o cuál estuviste en este asunto. Muchas gracias. Sí, yo, si me permites, a ver, una primera medida básica y largamente reclamada, y esto se puede proyectar hacia todas las plataformas en general, es que es obvio que el término discurso de odio es polémico a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Pero hay una base jurídica suficientemente definida como para reclamar que las plataformas ciñan sus moderaciones de contenidos a estos conceptos jurídicos internacionales. Si hiciéramos este primer paso, ya ganaríamos un espectro, ¿no?, amplio a nivel de transparencia y de seguridad jurídica en la moderación de contenidos. Y la otra es, y vuelvo a hacer autocrítica, es cierto que frente al poder, ¿no?, de estas grandes plataformas, como sea inorganizada, es difícil contrarrestar y llevar, ¿no?, iniciativas que inspiran. Pero también es verdad que si hubiera generado un debate social suficientemente intenso sobre qué consideramos, qué límites no nos impone el Estado, nos autoimponemos como sociedad sobre lo que se puede decir y lo que no se puede decir, hubiéramos ganado también una cierta ventaja. Por ejemplo, en el criterio de la Fiscalía de Delitos de Odio, que desde el 2019, en su última circular interpretativa del artículo 510 del Código Penal, determina que la prohibición de discursos ya no está enfocada en proteger determinados colectivos históricamente vulnerabilizados, sino en combatir la intolerancia. Y por lo tanto, cualquier discurso extremo, cualquier discurso radical, entre ellos los nuestros, pueden ser censurados. Estas interpretaciones jurídicas que finalmente, ¿no?, cierran el ciclo con la moderación de contenidos, porque al final ambas tienen un elemento en común, que es la despolitización bajo una supuesta neutralidad, en un caso privada y en la otra del Estado, como si pudiéramos intervenir en los discursos o en la acción política desde una agencia que no existe. Y por lo tanto, si no hay un compromiso de base en que estas herramientas tienen un objetivo final claro y determinado, que es proteger determinados colectivos, andamos sin rumbo y con criterios impuestos, sea a través de algoritmos o no, porque esto ya sucede a día de hoy sin estas tecnologías, y sucede lo que sucede. Estamos condenando, por ejemplo, a activistas del BDS porque están haciendo campañas de denuncia de la convivencia de determinadas instituciones culturales, deportivas o demás con el Estado de Israel y sus políticas en territorios ocupados, como muchos otros ejemplos, porque tenemos ejemplos en el feminismo, en el antifascismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, insisto, debate público para consensos propios para luego incidir en las instituciones. Vale, respondo yo brevemente. Gracias, Aito, por la pregunta. Empezamos tu intervención diciendo que quería ser un poco polémico, llevar un poco la contraria. Entonces, no sé si igual no se ha entendido bien lo que yo explicaba, porque lo que decía justamente es que me parece difícil controlar los discursos de odio, controlar el mensaje de los discursos de odio en las plataformas, y más bien que lo único que podríamos hacer un poco más efectivo sería hacer un control más democrático sobre esas plataformas, regular esas plataformas para que sean más transparentes en cómo operan de forma opaca actualmente. O sea que lo que comentabas, lo que quiero decir es que no va en absoluto en sentido contrario de lo que yo intentaba explicar, sino que va en un sentido muy, muy similar. Vale, creo que ya no tenemos tiempo, nos lo hemos comido mucho, pues ya está. Muchas gracias a todos por la presencia.